la jugada rapidísima del equipo merengue, Álvarez, con Núñez como gran protagonista. En el área se juntaron Alan con Tyson, zapatazo arrastrado abajo, apenas afuera. Apenas afuera, Álvarez. Sí, más o menos 25 metros las que hace el argentino, las que consigue. Sí, recuerdo un gol que hizo en San Pedro Sula, más o menos de esta distancia. Debe tener mucho cuidado el Olimpia con estas faltas en las afueras del área. Estábamos advirtiendo hacía 30 segundos, Álvarez, que los espacios estaban ahí y que cuidado con la reacción del Olimpia. Y aquí está, aprovecha el Olimpia esa equivocación de Palacios en el costado, se va por adentro, arranca desde atrás Tyson Núñez, se juntó con Alan Cardet y ahí han convertido el gol los jugadores del Olimpia. Atención, Álvarez. Sí, pero fortuitamente, porque saltó con un jugador peleando el balón arriba. Bueno, lo que pudo ser el 1-1 que salvó espectacularmente el arquero Valladares se convirtió en 2-0. El contraataque fue rapidísimo porque estaban los espacios. La velocidad de Tyson y compañía, el centro que viene del costado, desesperado, Saldívar la metió en su arco. César el Pescado Rodríguez fue el del autogol, el número 20 de la España, en su propia meta. César el Pescado Rodríguez anotó el segundo gol del Olimpia y el centro fue de Ramón Núñez. Sí.
indiscutiblemente, es un golazo. Por la forma como golpea el balón, estaba muy desperfilado, jugando donde juega, en el costado derecho como un puntero. A la usanza antigua, zapatazo que revienta el poste derecho y es un golazo. Este es el gol de la jornada, definitivamente, Álvaro, estoy de acuerdo. 3-0 comienza, o ya el partido no liquidado, pero comienza a liquidarlo el Olimpia. Vamos a ver si tiene reacción el Real España. Le mostraron cartón amarillo a Boniek por ponerse la camisa sobre el rostro, sobre la cabeza. Se puso la camisa y le mostraron cartón amarillo al goleador del Olimpia. Un desgaste físico impresionante, Copán.